este tipo de templos donde el Santísimo Sacramento es expuesto todo el día se le llama templo expiatorio. En pleno centro de la capital chiapaneca, entre dos grandes mercados públicos, se encuentra el templo expiatorio de Nuestro Señor del Calvario, el único templo expiatorio de Tuxtla Gutiérrez. Porque la gente viene a expiar sus faltas, a platicar a Nuestro Señor sus necesidades, sus pecados, qué es lo que necesita. Y el Santísimo aquí está expuesto a partir de las 8:30 hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces, el nombre de expiatorio es porque expía lo que nosotros tenemos de faltas, de debilidades. En este lugar, las y los creyentes llegan a visitar el Santísimo Sacramento del altar y especialmente el camarín donde se encuentra Santo Entierro, una imagen antigua resguardada en este espacio. Viene, pone sus veladoras, habla con nuestro Señor, reza su rosario, platica con él, qué es lo que tiene. Entonces, esa es la peculiaridad de todos los templos expiatorios, permitir que haya el acceso de la gente, porque no todos los templos están abiertos, algunos cierran, otros el Santísimo no está expuesto, entonces aquí, en este templo, todo el día está expuesto. En este templo se realizan misas todos los días y se ubica en el primer cuadro de la capital chiapaneca, en la esquina de la primera poniente con tercera sur. Se encuentra en colindancia con el mercado conocido como Mercado Viejo. El templo se abre desde las 6:30, donde ya hay gente afuera esperando rezar su rosario, y a las 7:30 de la mañana aquí es la misa todos los días, de lunes a domingo. Claro, el domingo hay otros horarios, pero de lunes a domingo todos los días a las 7:30 de la mañana la gente ya desde antes ya está esperando que abran en el templo para rezar su rosario. Justamente en la Semana Santa, mucha ciudadanía visita este templo para poder observar las imágenes que aquí se encuentran, especialmente el Viernes Santo, cuando sacan a Santo Entierro de su urna. Por la tarde se reza el rosario de pésame y el Santo Entierro se saca en su urna para exposición y veneración de la gente. Todos los días, de lunes a domingo, la misa es a las 7:30 por la mañana. Los domingos, aparte de 7:30, es 9 de la mañana, 11 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.